manualidad y el internet me dijo que yo podía hacer mis propios labiales con fruta y con crayolas, con cosas fantásticas, ¿sabes? Y que todos podían gozar de esta sensualidad. Así que vamos a ver si funciona. Amigos, el internet. El internet llegó y me dijo: Mayre, si de todas formas nadie te va a besar, ¿para qué gastas $72 en labiales? Acepta tu realidad y gasta 3 pesos haciéndolos tú sola con crayolas o con fruta y que te encuentres. Y sí, justo así los voy a hacer con la Campu. Pero hablando de la Campu, recuerden que en el capítulo anterior... Chicos y chicas, si alguien de ustedes sabe cómo le sacan los espermas a las ballenas, bueno, ¿y en qué cantidades? Y hoy... En Porno de Ballena presentamos Espermas de Pasión. Espermas de Pasión. Eres tú la ballena que el topper me llena. Oh, ballena, dame tu esperma. Sí, sácalo todo de mi cabeza. Fin. Así es, bebés, el esperma de ballena no es para nada esperma, es una cosa que tienen en la cabeza los cachalotes, que en inglés se llama sperm whale, por eso le llaman esperma de ballena, pero no tiene nada que ver con el esperma, y como ya no es legal cazar ballenas, lo hacen sintético, y ahí está su respuesta. Pero volviendo a los labiales, lo que tienes que hacer es poner unos botecitos en baño María. A cada botecito le vas a poner una cucharada de aceite de coco y una crayola. ¿Qué hago? Le tienes que quitar el papelito y lo partes en dos y lo pones en uno de los frasquitos. Le tengo que quitar el papel. Amigos, mi Campu dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no? Le voy a quitar el papel a estas crayolas con un cuchillote, pero ustedes tengan cuidado y quítenselo con sus manitas. Después le ponen una crayola a cada frasquito y esperan a que se derrita. Bebés, la Campu creía muchísimo en mi proyecto. ¿Crees que vamos a hacer un buen labial o la verdad es que no le tienes fe? Pues este... Y luego BuzzFeed, bebés. BuzzFeed me dijo que hiciera labiales crudiveganos poniéndole a mi aceite de coco jugo de... que de arándano, que de granada, que de betabel, de cualquier cosa roja. Me dijo, tú ponle el juguito. ¿De, con fruta? ¿Labial de fruta? Dicen que se hace labial de fruta, entonces aquí nada más. Se hace con betabel. Sí. Bebés, es cierto, el jugo de betabel es el labial de la pobreza por excelencia, pero nosotros usamos un juguito como de frutos rojos. Se lo pusimos al frasquito, lo revolvimos, después lo sacamos de la olla y esperamos a que se enfriara para que el aceite de coco se hiciera sólido de nuevo. Y mientras esperábamos, la Campu nos enseñó a ser mágicos, etéreos e inalcanzables. Para empezar, te quitaría tu maravillosa camiseta, playera, bastante... playera, sí. Rota, ¿qué es esto, Axel Novoa? Playera, sí. Y después póker, amigos, válgame el cielo, póker quiso enseñarle a la Campu a ser mágica, etérea e inalcanzable. Cool, pero siempre cool, o sea, la vista hacia enfrente, sí. Cool, sin pedos, olvidándome de todo. Ah, a ver, brother. ¿Sí? ¿Cómo va el nuevo pasito? Y la Campu vuelta, entonces, ¿cómo la vas a hacer? Ah, era toda completa. ¿No? Bebesuros, necesito que en este preciso momento se levanten y aprendan a dominar la Campu vuelta, porque si no, ¿saben qué? Miren, los labiales no les van a quedar, así que párense, hagan la Campu vuelta, y cuando Poker aprendió a dominarla, llegó el momento de que la Campu evaluara nuestros labiales. Sí, híjole, pues no son los adecuados, verdaderamente. No. Están exageradamente grasosos. Sí, yo también noté. Esto se va a correr y va a causar una catástrofe terrible. Axel, ¿te podemos poner labial? En la boca. Este de plano ni se hizo. No, ese ni se hizo, el de la fruta fue un fail. Sí necesitaba más grenetina, ¿no? No, sí, ese no lleva grenetina, sí, mi amor. No. Ese es puro aceite de coco y crayolas. Uy, sí se siente pésimo. No. ¿Cómo lo sientes? No, ¿verdad? De la chingada. El internet decía que estos labiales eran lo máximo, pero se corren, se sienten súper grasosos, hicieron que Axel hiciera esta cara, así que yo lo voy a declarar un total, completo y absoluto internet fail. Mi único consuelo es la manera en la que Poker dominó la Campu vuelta. ¡Sí, Campu vuelta, bro! ¡Campu vuelta! Soy fan. Mi otro consuelo es que conocí los productos de la Campu que les enseñé en mi video pasado, que sí son súper genialoides, tanto que el maestro Novoa se enamoró de un jabón de ozono. Compren mis productos, que son... es un jabón especialmente... Échamelo. Ya sé que es un jabón, pero es especialmente hecho. ¿No quería soltar su jabón? Ahorita se lo devuelvo. Hecho con ozono
té verde, ¿sí? Y es libre de sosa. Bebés, el amor triunfó entre el maestro y su jabón, así que solo por eso voy a decir que este día fue un total, completo y absoluto. ¡La Campi Win! No, la verdad es que compre sus labiales, porque este es un labial que de hecho es muy bueno. Espérenme, es uno de L'Oreal que dura 24 horas. ¡Ay, no mames! Dura 24 horas, ¿ahora cómo me voy a quitar? Bueno, lo que sí iba a decir es que es muy difícil de quitar. Lo iba a decir como algo bueno, pero ahora que lo reflexiono es algo malo. Pero no importa, es, no importa. ¿Qué más les quería decir? Que, bebés, de verdad esto tal vez no se me quite y mañana tengo una junta. Bueno, vamos a hacer un experimento, aprovechando que estamos aquí. Vamos a tratar de quitárnoslo, a ver si se quita. Esperen. Ok, esto es lo más que pude quitar. Voy a intentar más tarde con más esmero. Tengo que... Pero bueno, eso solo nos dice que es un gran labial. L'Oreal, cómprenlo. No es anuncio ni nada. De hecho, el de Maybelline también es muy bueno. El que dura 24 horas. Los demás no los he probado. ¿Qué más les puedo recomendar, bebés? ¡Oh, las cremas de la Campo! Les juro, no es porque la Campo me esté viendo, pero sí es diferente a otras cremas del súper y no son caras. Entonces, súper, chequenlas. Sí, esos son mis productos del mes. El labial de L'Oreal, el labial de Maybelline y las cremas de la Campo. Oigan, lo que no, mi antiproducto del mes son los labiales con crayolas. No, solo son grasosos, se corren, están bien feos, ¿sabes? No los hagan, o si quieren háganlos, pero es como de juguetillo un rato. ¿Y qué más? ¡Ya! ¡Es todo! ¡No, no es todo! ¡No es todo, Mayre! Tú no te vas hasta que le agradezcas a los que comparten tus videos, que esta semana fueron... Felipe Ignacio Rojas, tú te me antojas, y Ana Betel es mi bebé de miel. Y Nanti Prenes es súper genial. Y los compartan o no los compartan, yo a todos ustedes los amo. Bueno. Espermas de pasión, eres tú la ballena que el topper me llena.